desconectado. Se desconectó. ¿Bien? Ciri estaba aquí y se ha desconectado. Ah. Vale. Comienza. ¿Cuál? El tema. Que me han puesto primero, tú. A lo poco que va a durar, ¿eh? ¿8 litros? Yo 7. 7, yo también. Yo prefiero no apurarle. Vais a salir todos, ¿no? Por lo que veo, ¿eh? Yo salgo ahora, sí. Yo he salido ya. Yo no, yo me voy a guardar para... Y yo voy detrás de Jaime a ver si lo empotro. Yo me muteo. Venga, Zora. Que pesado son los putos mensajes, ¿no? No jodas. ¿Qué? Pues tú sabes, es el juego que... Todos a la calle. Me acaba de quedar, tío. Joder, tío, otra vez, tío. A todos, ¿qué pasa, tío? A mí no. A mí de momento no. A mí sí. Poner ahí que vamos a reiniciar el servidor. Vale. Joder, tío. ¿Lo ponéis alguno o lo pongo yo mismo? Ponlo dos, si quieres, ponlo dos. Vale, lo pongo uno, es suficiente. Vale, lo pongo. En mayúscula. A ver. A la tele, decírselo también. Vale. Voy para abajo para la tele. Vale. No sé qué, pero dos. A mí, yo estaba haciendo la quali, tío. Pues nada, se repite. Lo bueno es que no había marcado vuelta a nadie, no ha dado tiempo. No. Que dentro de lo malo. Pero lo pasa que todavía no hemos empezado la quali, ¿eh? Si veis un coche azul que soy yo, por favor, no pegarse a mí, que es que me pongo muy nervioso en la quali, tío. En carrera, sé cómo voy a dejar pasar por ritmo, que me vaya a pasar sí o sí. Pero es que, por favor. Tranquilo, biche. Estaba 1-0-7 detrás mía, me cago en ti. Nada, Fernando, tú tranquilo.
Al final irás aprendiendo, no te preocupes, tío. Mira, lo mejor, todo. Si no quieres luchar, lo mejor es quedarte donde estés, sea el interior o el exterior. Vicente, ¿va más allá, Quali? Cuando se llene la parrilla, pero nadie ha avisado detrás a la gente. Sí, hay dentro un montón de gente. Sí, pero en el chat de GT500 nadie ha avisado. Vale, espérate, ya que nadie ha avisado, voy a avisar yo. Yo creo que estamos todos o casi todos ya, ¿eh? Ya estoy avisando yo por play. Entonces, no, falta, ¿no? ¿Cuántos te marca a ti el...? Falta Víctor. Falta Víctor, que yo sepa. Que da igual. Sí, Juan Despósito y William, nada. Son 28 ahora. ¿En Quali no se puede entrar, Vicente? Sí, pero a ver, ya que eso vamos a darle ahí un margen tal, pero es que... Vale, Juan Despósito nada, ¿quién falta? ¿Y Ricky? Víctor Magnusson. Ricky y... se ha ido a cagar, ¿no? Seguramente. Y no se ha enterado de nada. Seguramente. Pues pon la quali y que... No, a él le viene bien porque va a tener más tiempo, o sea que no creo que tenga problemas. Claro. Por eso... Claro, hombre. Malo sería que tardara más. Esperamos que si antes tenía 20, ahora tiene 24. Pero falta Víctor también, ¿por qué no entra? Espera, lo mira. No. De momento no lo veo, espera. ¿Los animales? No, ni... Falta Víctor. Y no tiene canal de equipo, ¿no? Por aquí, no puedo avisarle. Joder. Vale, le mando aquí un mensaje en una... Me acabo de enviar yo, vale. Yo creo que se puede entrar en clase y pasamos ya. Sí, que son 20 minutos. O sea, que en 20 minutos... Ya, es que sirve una parada a las uvas. Claro, tío. Ya me ha puesto el décimo en vez del primero, tío. Hola, ¿qué ha pasado? Entra de nuevo, que nos ha tirado a todo el mundo, o a casi... ¿Otra vez? Sí. No, antes está diciendo Rick. Vale. Hablo. Vale. Venga, yo me paso primero. Vale, mucha suerte a todo el mundo, ¿vale? Suerte, chavales. Y si se cae de nuevo, pues bueno, esperemos que no. Pero bueno, venimos pronto. Carlos García desconectado el server. Joder. A ver si lo ha chiqueado. No pasa toda la semana. A saber. De momento solo Carlos. Bueno, pero no estaba Kike, ¿eh? Ha sido desconectado. No, ya estoy desconectado. Vale, ya. Es que lo suyo era tener un gesto obligatorio que empezar a la carrera. Que hay un problema y al canal general todo el mundo debería de ponerse la siguiente normativa. Ha puesto una normativa, ¿eh? Que no nos hacemos cargo de la falta de información de la gente. Es verdad. Eso ya... Dando las facilidades a la gente para que tenga un canal aquí, para que estén y demás. Cada uno puede estar donde quiera, no hay que obligar a nadie. Sí, totalmente. Pero si estás en otro sitio, pues está todo claro. Pues sí. Pues he podido cagar y no me ha costado. Se ha enterado con la cantidad de televidentes que tenemos. Se ha enterado. Yo te he venido de escándalo, Ricky. Antes ponía 20 kilos en el coche de Ricky, ahora pone 17 y medio. No han sido los 5 que quería, pero... Bueno, pues voy a salir mientras entra esta gente, si no me aburro. No, con un cualizado, cuidado. No. Carlos ya ha entrado, sí, le estamos en cual. Menos mal que me lo ha dicho. Bueno, hubiera hecho ya la cole, pero vamos. No, cuando me había... Hay muteo, que empiezo vuelta. Venga, suerte. Pues están Eduardo, César, Eduardo Navarro, Michel y Jaime en pista. Fernando del Valle y Rafael Serrano.
Ah. Bueno, voto, bueno. Voto. No, no, claro. Es que ahí suele romper motor, ¿sabes? Puta, dale. Bueno, cuando veas a Jaime. No, no, yo he acabado. Ah, vale. ¿Qué tal? Bueno, medio segundo más lento de lo que esperaba. Aquí todo el mundo va a hacer medio segundo menos de lo que esperaba, si, si lo hacen bien. El carril que allá. Joder, José, un 18-2, qué cabrón. Mira, el mejor tiempo que ha hecho en realidad, ¿eh? Pues sí, sí, de puta madre. Muy buena, José. ¿Tengo que llegar a José? Sí, sí, claro. Ese tiempo puede hacer pole perfectamente. Sí, sí. Sí. Exacto. Y eso obliga a la gente a arriesgarse por el salir de arriba. Vaya mierda de setup de quali, tío. Me voy a cagar. Mira mi quali, mira mi tiempo, Vicente. 1.32. Sí, bueno, es que ha marcado tiempo. Bloqueaste y yo por no llevarte por delante te bloqueé también. Con lo cual salimos los dos, que era el que estaba yo a tu lado. Claro. A pelear, y después, con medio segundo de retraso, bueno. Y iba a decir, y algunos sin segundo de retraso, directamente con retraso. No, y lo peor es que está, me está pegando lagazos a tu tiplén esto, ¿eh? A mí me está pegando bien, ¿eh? En la entrada a meta me pega unos lagazos. ¿Cuántos litros no sé. Son? ¿95 también? Yo llevo 55 y 55. Sí, algo así, era así. Debería de sobrar un poquito. Sí, 55-50 tengo yo puesto. Vale, Víctor Magnusson ya está dentro, ¿eh? Thank you.
Alexis acaba de marcar tiempo y lo veo regresando al box muy agresivo, tío. A ver si va a marcar otra vuelta y va a quedar luego fuera. No debería. Vamos, él lo sabe. Yo creo que es más por llegar rápido para no molestar a nadie. No, ya entra. Sí. Es que es agresivo. Tan agresivo que venía bajando. Es que le ha salido una vuelta mala, tío. Es que estaba malo, una vuelta, tío. ¿Dónde ves el tiempo que va bajando, Ricky? En un delta, la pantalla esta de. Del aceto, ¿no? Ah, en timetable. Bueno, pues le damos. Tito, Morena, Ricky, Víctor, Mercado, Cristian, Iván y yo. Ninguno de vosotros quiere salir. Cabrón. Nada, que quedan 10 minutos, turnaros, anda. Que si no se queda muy aburrida la cualita. No sé, no voy a salir llevando. Aseguraron. Después sale. Sí, después ya. No hay nadie en pista ahora mismo, ¿no? Alguno de regreso, creo que estoy escuchando. Claro. Pero el que está entrando. Está. Me silencio, señores. Carlos García está dando una vuelta de calentamiento, creo. Bueno, pero ya me lleva a distancia. ¿Qué es la hora, eh? Vamos, está haciendo cero. No, está entrando en box. Vale, no. Ha cogido la última curva. Vale, la última. Carlos García. Ya está en la recta. Pues salve cuando pase meta y salve. Ya puedes, ahí David. Ya puedes. Sí, ya puedes. Silencio. Creo que le va a valer, ¿no? Llamadlo ahora por teléfono, ahí. ¿Quién tiene el número? Llamadlo. Dice al tertito que yo que iba a empezar vuelta, ¿eh? Callarse. Segundo y dice, este está en pista. Ahí está. Qué cabrón. Te va a ir. Iri, ahora es el momento de hablar, ¿eh? O también has ido a bajar peso. Digo yo, el gusano. El Carlos se la ha pegado, creo. Se la acaba de pasar ahora, David. Ah, no, o sea, veo que hay un coche ahí en mitad de la pista. David viene muy rápido. En la vuelta de calentamiento, tío, carajo, mano, vea. Antes estuvo probando, supongo que lo habrá calculado bien. Ah, pero yo tenía que dar también un poquito la primera vuelta, ¿eh, Enrique? Pues después si no... ¿Cómo se la juega pegado al muro, tío? De la salida. Yo no lo entiendo. Pero bueno. Es que yo creo que en realidad virtual se puede ver mejor. Y lo ve a través de las paredes. No, pero el golpe se siente igual, ¿eh? El golpe se siente igual, ¿eh? O sea, que lleve gafas o no lleve gafas, el golpe se siente igual. Sí, no, pero me refiero que lo ves más... que digamos que tienes otra visibilidad. Que calculas mejor las distancias. Sí, no como un monitor. Que no me refiero a la distancia con el muro, me refiero a que salga alguien de voz y la gata, ¡boom! Claro. Pero si tiene el mapa, si le está saliendo a alguien. Y en quali tiene preferencia, ¿eh? Micho. Sí, pero si te joden la vuelta, da igual la preferencia. Si tiene el mapa. ¡Oh! Salado, ¿no? Ah, pero sí. No, pegó abajo. Uf. No sé si llegó a cortar, ¿eh? No. No creo, ahí no corta. Pero ahí perdió tiempo, seguro. A cortar, ¿no? Pero hasta ahora las cuatro ruedas en lo verde, creo que sí. Este tiempo. Es brillante, pero. Sí, vamos arriba. Está muy bien, bueno. Cero.
una mierda. Yo sí, ha sido el actuado así. El Casimuro que he hecho. Mato a alguien, tú. Y tú que nos conoces más o menos, ya sabrás de quién fue la idea. Lo mato al que sea. Se lava la mano enseguida. Visto de pista. A mí se me va a ocurrir esas cosas. Guau, wow, va de lado, tío, madre de Dios. ¿Quién? Víctor. Lleva 50 kilos, eh. Pues esta es la de calentamiento, ¿no? Vamos pa' picha. Let's go. Venga, suelta, Ricky. Va a pasar por meta ahora, Víctor. Vale, pues me espero aquí como un niño. Bueno. Ya ha pasado por meta. Ya puede salir, Ricky. Oh, que ha salido con dura. Hostia, Víctor, con el lazo, tío, ha pasado hasta lento. Lo he visto hasta lento. El pobre, tío. Oye, pues 12, ¿eh? Ha quedado 12, 1:19.6. Joder. ¿Delante mío o detrás? Voy detrás, el 3, el 12, tú vas a salir el tercero. Creía que decía Víctor, coño. Sí, Víctor. Yo digo una cosa, el abandono mío en PGO, no estoy viendo que sea tan mala idea, ¿eh? Por el lastre no. Porque Víctor en la carrera pasada me sufrió y eso hizo todo. Pues hay que plantearse la penúltima carrera, no hacer un gran resultado, jugarse a la última. Voy a silenciar el móvil. No, mi padre tiene una habilidad innata para llamarme cuando tengo carrera. Ahí va, sacristán, no le va al hospital. Está preguntando si puede volver a entrar, le he puesto que sí. Vale. No, vuelta, ¿no? No lo sé, okay. Sí que ha rodado, sí. Vale. Ha fallado un poco, Ricky, ahí. En la chica. Bueno, la chica en la curva de los neumáticos. Mira, dentro de lo malo podía haber sido peor, ¿sabes? Que con cagada y todo. La cola rodar delante por fuera de la carrocería, eso no debería ser muy legal, ¿eh? Ah, coño, está vuelta ahora. ¿Cómo va? ¡Oh! Voy a haber perdido algo. Apuró mucho, pero aún así, por lo que pierda, yo creo que va a estar arriba. ¿Qué le pasa? Está bien salido, ¿eh? Se ha ido dando. Es que te condiciona estas enlazadas, como falla en la primera, en la trazada. Como no la haya mutuada siempre. No, algo le pasa. O no ha cargado el setup de... y va con el base. Porque es que no es normal. Yo creo que en la cruzada calentada los neumáticos ya no tienen visto. Puede ser, puede ser. Es que a mí me ha penalizado el calentamiento de los neumáticos en las chicanes. No. Pues se me ha ido por eso, ¿eh? Uf. Yo antes que rodé con blandas, no, la pista ahora estaba diferente, ¿eh? Puede que eso son bien tenga que dar vuelta. ¿Qué ha pasado, Ricky, tío? La frenada, tío, una puta mierda.
está. Cerquita, cerquita. Oh. 1.25 hizo Tito. 1.25, ¿sí? Capaz de aguantar el fuego, A ver, tú eres más rápido que ellos, desde luego. Claro, la cual se acabó. Depende de ti, hombre. No de ellos. Yo estoy oxidado, tío. Oxidado no, ya estamos viejos. O estaré algunos, nosotros. Señores, cargarse está y aseguraros de todo el rollo. Y luego poner lo de las reparaciones, dejarlo activado. Ahora está el white time. Bueno, las carreras son unas 43, 44, 45 vueltas, por ahí andará, ¿vale? No sé exactamente, depende del ritmo. ¿Cómo nos perjudicó el trompo, Ciri, eh? Qué buena leche. ¿Qué carga lleváis? 1, 2. No, no, digo de gasolina. Ah, 55. Como todas las carreras, ¿no? Prácticamente sí, está siendo muy parecido. Debería sobrar algo con eso, ¿eh? Sí, un poquito margen. Tampoco es que vaya a lo justo. Claro, vosotros por darle juego al numerito de Tito no sabéis lo que hacer. Pues yo he puesto 52 para no llevar el 55. Vale, para llevar la contraria. El culo. No, perdón, 54. Llevo 54. Tal vez va a sobrar combustible de sobra. Uy, vámonos. 2 minutos. Tengo mercado al lado que se mueve más que la compresa naco. Comprobar setup. Ya se ha cargado todo. Salir con blanco. Está justo detrás, ¿no, Tito? ¿O quién es? Detrás, yo estoy detrás de alguien, no sé de quién. Sí, sí, pues, claro. De todos. Obviamente. Sí, es él. Soy yo, sí. Buena suerte, disfruten. Igualmente. Bueno, disfrutar. Si ponemos un óvalo por estos touchdowns, disfrutamos un poco. Tiri, ya sé que te debo unas cuantas, pero a ver si la curva no me llevas por delante. No, tranquilo. No, yo tengo, sí, tengo ahí a Sergio a la izquierda y a ti te tengo delante. No, tranquilo, yo aquí con acabar. Yo voy a frenar pronto, ya te aviso. Más que nada por evitar. Sí, sí. Yo en esta carrera llevo un 6 de ala, lo digo para que cualquiera me va a pasar. Vale. Bueno, me silencio, señores. Mucha suerte. Igualmente. Vale, suerte para todos. Pues la reparación. Aforo. 10 segundos. Bueno, vamos al hoyo. Se ha quedado parado. No, me he quedado atascado con el de delante, tío. Cuidado.
Cuidado, cuidado. ¡Multiaccidente! Problema, ¿no, Michel? No, no sin problema. Permitido, porque hicimos eso. Accidente delante. Tengo aquí distemos falso detrás. Supongo que será rápido, más que nosotros. Alexis lleva el ala trasera rota, ¿eh? Esa Jorge. Dame otra vez, Jorge, si quiere pisar. Pensé que era Jorge, pero Jorge. No, bueno, sí, ahora todo el tiempo, para que te estere, vamos. Que tú no eres el único que está mosqueado, ¿eh? Tranquilidad, ¿eh? Yo ya no es la primera, ¿eh? ¿No me has despistado ahora mismo? No, y sobre todo si te está presionando, que a veces
tenía nadie cerca detrás. Se la habrá llenar pañal. La Fonda se la lía con los pedales. ¡Accidente en la recta! Perdona. No, ha dado ni la grande. Perdona, Julio. Tiene más punta, lo veo. ¿Quién tiene más punta? ¿Tenés la flecha, hombre? Tengo más curva, más velocidad, más curva. La cara con el recurso. Esta gente me los cargo la curva. Mira tú, me los cargo de que los estampo, vamos. Llevo el coche destrozado, no tengo velocidad. ¿Alguien sabe cuánto duran las medias? En plan, hasta que revientan. Pues tengo que parar cuanto antes, pero no quiero hacer dos paradas. La que te da costa adelantarme, José, no te lo puedes ni imaginar. ¿Qué te crees? ¿Que las cosas la gente hace queriendo o qué, tío? Es que no te entiendo. Señores, focus, ¿vale? Cuidado, no pisar la zona de tierra de la entrada de pit, porque os sube la velocidad y os va a joder. Casi que preferiría que lo hicieras queriendo, picha, porque si lo haces sin querer es que estás desinstalar fuera. Pero ya te lo podrías hacer, desinstalarlo. Señores. Donde estás deberías poder llegar a pit, que yo he llegado, Tengo la transmisión y todo rota, tío. Pero no te preparas por esto, ¿eh?
es. 90. A mí, yo llevo ahora mismo 95, 92, porque he entrado a repostar por arreglarlo. Llama a Joseba, que estaba de guardia esta noche. Sí. Sí. Joseba tiene ahí... Intentando, no me gusta. Yo te lo puedo dejar, Ricky. No has parado, Ricky. Para eso llamo a José, no te preocupes. Voy a poner ya la montadura y ya está. Sí, porque va de lado. Cuando yo casi un poco más rápido de ti, parece que tiene que va lento. Que casi ni se disfruta ni mierda nada. Importante participar, ¿no? Literal. A esta altura, visto lo dicho. Lo importante es tomártelo con humor. Que te lo tomo en serio y te corta la pena. Me voy a ver si puedo rodar en 1.20. Si puedo rodar en 1.20, no me voy a estar de puerta perdida. Negativo. Es que ya me meto un lado. Haciendo perder mucho tiempo, Rafael, Sergio. Sí. Yo tengo aquí. Eso no se aparta, este. Tío, mira. Aquí se podía haber aparcado, tío. Pero también este lo tengo aquí. Aprovechalo, aprovechalo. Sí.
pasa, Marta, tío. Ah, no, que ya te ha pasado, ¿no? Sí. Vamos, Genís.
¿Qué ha pasado? Ser, tío, no puede ser, tío. ¿Qué ha pasado, Guillo? ¿Qué ha salido el server? Sí, yo no estoy dentro, yo estoy dentro, ¿eh? Los manos no seguí la televisión. Y yo, ahora ya. Yo ya tampoco. Está fuera. ¿Esto qué coño es, tío? Esto no puede ser. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Mitad de puntos? Claro. ¿Mitad de puntos, claro? A mí me ha reventado, tío. Claro, hostia, que ha caído, tío. Sí, yo remontando y con ritmo. Yo no sé qué coño está pasando. No, normal.